Oigan, ya sé que están súper emocionados porque les cuente todo lo que va a pasar en este video y cuánto me voy a gastar por las prendas que compré. Pero me estaba preguntando nuevamente por las pastillas que estoy tomando, pues para ponerme sabroso y así. Y se llaman Metafast. Lo que hacen esas pastillas bien bonitas es calmar el apetito que hay entre comidas. A mí lo que más me encanta de este producto es que me ayuda a reducir un chorro la ansiedad. Cuando vas al gym, pues los músculos se desgastan y así, y esto ayuda a repararlos. Así que es increíble para las personas que constantemente hacen bastante ejercicio o que van iniciando, pues se van a sentir mejor con esto. Y otra cosa es que va a acelerar tu metabolismo, pues para que tengas una mejor digestión. Por si les está preocupando que sean químicos, que sean cosas del demonio y así, les quiero avisar que nada de eso, porque este producto sí es 100% natural y está avalado por la COFEPRIS. Así que para las personas que estamos buscando como pues moldearnos, ¿verdad? Vernos bien, mejorar nuestra salud, este producto es increíble para eso. Además no necesitas receta médica para poder comprarlo, simplemente es un complemento para poder llevar tu vida más sana. Y una duda que siempre me preguntan es dónde lo puedo conseguir, dónde lo puedo comprar, etcétera. Y lo pueden comprar en las farmacias Guadalajara, y si no, de todas formas les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan ingresar por si les interesa el producto y lo conozcan más y pues lo puedan adquirir. Hi babies, ¿cómo están? Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, perdón el ruido, pero voy en la avenida. Y pues no hay forma de ocultar el ruido, además traigo mi grabadora de voz. Hoy vine a grabar aquí a un tianguis que es como súper bueno porque hay un chorro de puestos y hay como mucho de dónde sacar. Y pues el chiste es buscar entre la ropa americana, la ropa que viene de Estados Unidos, que a veces es ropa de segunda mano, a veces no entiendo por qué trae etiqueta. Pero bueno, el punto es que hay como prendas muy padres y pues prácticamente que son únicas. Entonces yo las he utilizado varias veces, al final del video les voy a mostrar unos ejemplos. Y pues la neta está chido porque economizas un buen. O sea, si tú compras una playera en tienda, tal vez te va a salir como entre 100 y 200. Aquí puedes conseguir, yo creo, desde 5 o 10 pesos. O sea, está súper barato. Y pues ya, me vine súper natural, me vine sin nada. No traigo cartera, no traigo celular, únicamente lo que traigo de valores es la cámara y mi presupuesto aproximadamente son 400 pesos. Y vamos a ver en qué gasto este dinero y pues ya comenzamos. Yo no sé si en sus países existe esto, pero bueno, aquí en México es súper común que haya tianguis. Hay de que la zona de comida, que las garnachas, artículos viejos, ropa, tenis y la ropa de paca, que es a donde venimos. Pues ando buscando aquí en la ropa de 10 pesos, pero no veo nada que me guste. El chiste de aquí es como estar escogiendo y buscarle y buscarle y buscarle hasta que haya algo que te llame la atención y pues ya veas como que te quede y así, porque no te lo puedes probar bien. Hay gente que te dice que sí te lo pruebes por arriba, pero pues no sé, no es tan cómodo. De que el top y así. ¿Me la puedo probar por arriba? ¿La puedo probar? Pues miren, esta camisa me gusta porque está creo muy grande. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Me la llevo o no me la llevo por 35 pesos? Me queda larga. Yo digo que sí me la llevo. Gracias, hasta luego. La rosa. La primera compra de 35 pesos, amigas. ¡Y va la señora de aquí, che! Aquí hay ropa de 15 pesos y hay de 5. Estoy impresionado. Sí, es barato. No he encontrado nada todavía para el evento que voy a tener y pues no hay que estresarnos, esperemos que se salga algo.
Pues no, amigos. Creo que no es su estilo de ring eso. ¡Ropa, ropa, ropa, ropa! Pues no encontré nada. Como se van dando cuenta, no es un lugar super nice, no crean que es como la zona más bonita y así, más fifi. Así que si vayan, por favor, lo más neutrales posibles, no vayan con la laja, el arete de oro, la plata fina, nada de eso, por favor, funciona ahí. De a 25, amigas. La del tigre y todo. Es una camisa, pero no me gusta tanto porque está grande. Una super recomendación que les voy a hacer es que por favor lleven billetes de baja cantidad, como de 20 pesos, de 50, lleven varias monedas de 10, de 5, lleven de verdad cambio, no quieran llegar a pagar como con billetes de 500 y así, pues porque no es el lugar. Me gusta esta por 40 pesos, yo creo que sí me la voy a llevar y ya si no me gusta mucho el largo, la corto para hacer la crop top, pero está padre, ¿no? Era prudente. Bien, pues me voy a llevar esas dos prendas y van a ser 80 pesos. Siento que está muy bien la compra, según yo. Para las personas que siempre me están dice que quiero fingir una vida Kardashian y así, no, amigas. Sí vivo mi realidad, vivo y disfruto mi pobreza. Lo cool de aquí es que la ropa, pues nadie la tiene porque son prendas únicamente que salen así de la ropa americana y pues nadie más las va a tener. Entonces, si estás buscando como alguna pieza original para algunas fotos como muy Tumblr, como muy vintage, creo que es el lugar perfecto. ¡A las putas los trapos de mesa! Cuestan las prendas 15. Mi sudadera terminó costando 60, pero lo valía. Y pues la pagué. Pues bien, yo sigo buscando cosas para mi inventadez, chavas, que sea especial, pero no encuentro todavía nada. Pero no todos me quedan. Este también está padre. A ver si sí puedo ver. Amigas, logramos lo cometido. Compramos un overall. Está muy padre. Me estaba indeciso porque había otro overall de Tommy y estaba súper chido, pero pues ya. Así las cosas, ya tengo mi overall por fin de mezclilla y siento que es como parte del outfit perfecto para el festival al que vamos a ir de música, Jazz Queen. Ahora sí les voy a enseñar lo que me compré y cuánto gasté en total y cuánto fue de cada prenda. El pantalón de peto me costó 100 pesos, 35 pesos, 60 pesos. Este me costó 40 y este me costó también 40 y los compré en el mismo puesto, así que fueron 80 de estos. 275 fue el total de lo que me gasté por todas estas prendas y vamos a ver cómo se ven ya puestas y con un outfit medio armado. Que están increíbles, por favor díganme si van ustedes allá y mándenme las fotos de sus outfits que armaron. Y regresamos al Yankees para despedirnos. Babies, con esto terminamos este video, espero les haya gustado la recomendación. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, @ Damián de José en todo. Obviamente, pues suscribirse, darle me gusta, comentar aquí abajito. Todito.